chicos, hola. El día de hoy vamos a trabajar en el área de matemática, ¿sí? Vamos a estar atentos a la clase del día de hoy, por favor. Muy bien, observa. Vamos a observar. Para ello te pido que por favor saques tu libro de matemática, pero lo que es comunicación, ¿sí? Y ahí vamos a encontrar o vas a buscar la página 16, ¿sí? A ver, vamos haciéndolo. Yo voy a esperar hasta que tú saques tu libro. Muy bien. ¿Sí? ¿Ya estamos en la página? Perfecto. Muy bien. Comenzamos a trabajar. Dice, hablemos sobre. Rabi y Pedro están jugando con sus carritos de juguete. Acá tenemos a Rabi y acá tenemos a Pedro. ¿Qué dice Rabi? Dice, tengo más carritos de juguete que tú. ¿Será cierto? Contemos. 1, 2, 3, 4. Efectivamente, Rabi tiene 4 carritos de juguete que lo vemos acá. Vamos a ver lo que dice ahora Pedro. Tengo menos carritos de juguetes que tú. Vamos a cantar sus juguetes. Vamos a contar sus juguetes. 1, 2, 3. Efectivamente, Pedro tiene 3 carritos de juguete. Entonces, Rabi tiene más carritos de juguete que es lo que tiene Pedro, ¿sí? Vamos a seguir observando. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente página, que es la página 17, ¿sí? Vamos a comparar números. Acá tenemos a Janice y a City. Están recogiendo chapitas en la playa. Acá tenemos a Janice y acá tenemos a City. Vamos a contar cuántas chapitas ha juntado Janice. Contamos, tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Su amiga City, vamos a ver cuántas tiene. 1, 2, 3, 4 y 5. ¡Wow! Tiene la misma cantidad, ¿verdad? O sea, vamos a comprobarlo, ¿ah? 1, 2, 3, 4, 5. Acá tenemos los 5 chapitas que ha encontrado Janice. Vamos a ver las de City. 1, 2, 3, 4, 5. Efectivamente, City también tiene la misma cantidad de chapitas que ha encontrado Janice. Entonces dice, Janice tiene 5 chapitas. City tiene 5 chapitas. Janice tiene la misma cantidad de chapitas que City. Ella tiene tantas chapitas como City. Entonces, el día de hoy, chicos, vamos a trabajar lo que es más, menos e igual o tantos como, ¿sí? Vamos a observar los primeros dibujos. Vamos a contar. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este grupo tiene 6 elementos. Vamos a ir hasta el frente. ¿Cuántos arbolitos habrá? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ¿tiene más, tiene menos o son igual cantidad que tiene? Igual cantidad de objetos. Excelente. Tiene igual cantidad de objetos. Vamos al segundo ejemplo. Contemos los niñitos que tenemos frente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y acá tenemos 1 y 2. Entonces, hay más niños que medias o hay menos niños. A ver, ¿qué dicen ustedes? Efectivamente, hay más niños que medias. El último ejemplo que vamos a verlo acá. ¿Cuántas casitas tenemos? Solamente una, ¿sí? ¿Cuántos objetos de casa tenemos acá? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces, ¿hay más casitas o menos casitas que útiles que encuentro en casa? Efectivamente, tenemos menos casitas que útiles, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar. Ahora vamos a trabajar tu libro de trabajo en la página número 15. Muy bien. Yo te voy a esperar hasta que tú puedas encontrar de tu libro la página indicada. A ver, espero. Muy bien, ya tenemos el libro, chicos. Muy bien, recuerden que es en la página 16.
Continuamos. A ver. Y aquí está la página número 15. Perdón, disculpe, me equivoqué. En la página número 15. ¿Sí? Muy bien. Vamos. Vas a tomar tu lápiz de color rojo. Y vamos a comenzar con el número 1. ¿Sí? Comparando números. Encierra los grupos que tengan el mismo número de objetos. Vamos con la A. Vamos a contar primero, chicos. Tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 piñas. Siguiente, contemos manzanas. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? ¿Y cuántas peras tenemos? 1, 2, 3, 4. Muy bien, me dice que encierre los grupos que tengan el mismo número de objetos. Entonces, ¿qué voy a encerrar? Excelente, voy a encerrar la piña, porque tiene 4 objetos. También que voy a encerrar las peras, porque también tienen 4 objetos. Muy bien, vamos a continuar con la B. Vamos a contar los choclos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 choclos, recordemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tomates. Y vamos con zanahorias. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Muy bien, entonces, ¿qué objetos, o bueno, en este caso verduras, voy a encerrar? Excelente, voy a cerrar los tomates que tienen 7 y las zanahorias. ¿Sí? Muy bien, sigamos continuando. En la número C vamos a contar las fresas que vemos ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 fresas. Vamos con las manzanas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y deben ser manguitos. Manguitos. Vamos a ponerle manguitos, ¿ya? 1, 2, ay, perdón, 3, 4, 5 y 6. Entonces vamos a cerrar las fresas con los mangos. Parece más que todo mangos, ¿verdad? Muy bien, continuamos en la número 2. ¿Sí? Dice, encierra el grupo que tiene más objetos, o sea, mayor cantidad. Si cuento, tengo 1, 2, 3, 4 naranjas. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quién tiene más objetos en la número A? Que tenemos, excelente, los plátanos, porque tienen 5 objetos, es más que 4 naranjas. Vamos a contar las berenjenas, si no me equivoco, son, contamos berenjenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y los pimentones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Quién tiene mayor cantidad o más en este caso? ¿Quién tiene las berenjenas? Que también lo vamos a encerrar. Muy bien, chicos, trabajamos la página 15. Continuamos trabajando. Ahora vamos a practicar. Dice, escribe más, menos o igual. Muy bien, vamos a hacer la misma situación. Acá tengo 2 estrellas. Ya que tengo un pollito. ¿Hay más estrellas o menos pollitos o igual? Más. Excelente. Siguiente trabajo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tenemos 10 cohetes y frente de él tenemos 2 leones. Entonces, ¿hay más, menos o igual cantidad de cohetes que de leones? Excelente, tenemos más cohetes que leones. Siguiente, ¿cuántas flores tengo? Tengo 1, 2, 3. ¿Y cuántas mariposas? 1, 2, 3. Entonces, ¿tengo más, tengo menos o tengo igual cantidad? Tenemos igual cantidad, ¿sí? Y para terminar esta pequeña práctica que te he puesto, acá tengo un abanico y frente de él tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, ¿tengo más, menos o igual? Tengo menos cantidad de... Muy bien, chicos, entonces para terminar, tenemos menos abanicos que
fresas, ¿sí? Muy bien, seguimos trabajando. Ahora vamos a trabajar, igual, seguimos en la siguiente hoja, con la página número 16 de tu libro. Vamos a voltear. Y dice, encierra el grupo que tiene menos elementos. Ah, ya, menor cantidad está indicando. En la A, vamos a contar los pececitos. 1, 2, 3, 4, 5. Y en la siguiente pecera tenemos 1, 2, 3, 4. Muy bien, entonces, ¿qué pecera tiene menos cantidad de objetos? Excelente. La pecera que tiene 4 elementos. Muy bien, chicos. Sencillo, ¿verdad? Vamos a contar las flores en el B. Tengo 1, 2. Y en la siguiente tengo 1, 2, 3. ¿Dónde tengo menos elementos o menos objetos? En la B. Muy bien, recuerda que tienes que encerrarlo con tu color rojo, por favor. Y en la C. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5. Y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Quién tiene menor cantidad? Tiene la primera, los 5 elementos. ¿Sí? Vamos con el número 4. Coloca un check en la oración correcta. Entonces, para ello, primero vamos a contar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deben ser papayas. Y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tengo 7 papayas y tengo 6 platas. Vamos a leer las oraciones. Dice, mangos. Dice, ¿hay más mangos que plátanos? ¿Hay más mangos que plátanos? Sí, esa es la alternativa correcta. ¿Sí? No leí bien. Qué mal, mi Liliana. Muy bien. Y para terminar, ¿sí? Te voy a dejar esta tarea que vas a hacer la página 17 de tu libro de trabajo, ¿sí? Es la misma situación, amor, solo escribir las palabras más o menos según la indicación. Recuerda que tienes que escribirlo en los espacios que están acá blancos, ¿sí, hijito? Muy bien, mi amor, gracias por escucharme, siga trabajando bien, con tranquilidad, ¿sí? Vamos a seguir trabajando. Muy bien, chicos, nos vemos hasta la próxima clase. ¡Chao!